Pío nació en Pietrelcina, Campania, Italia, el 25 de mayo de 1887. Su nombre era Francisco Forgione, pero, cuando recibió el hábito de franciscano capuchino, tomó el nombre de Fray Pío, en honor a San Pío V. A los 5 años, tuvo una visión de Cristo, quien se le presentó como el Sagrado Corazón de Jesús. Cristo mismo posó su mano sobre la cabeza del pequeño Pío. El niño, en respuesta, le prometió al Señor que sería su servidor, siguiendo los pasos de San Francisco de Asís. Desde entonces, Pío tuvo una vida marcada por una estrechísima relación con Jesús y con su madre, la Virgen María. Ella se le apareció en numerosas oportunidades a lo largo de su vida. Fue ordenado sacerdote el 10 de agosto de 1910 en la Catedral de Beneveto y en febrero de ese año se estableció en San Giovanni Rotondo, donde permaneció hasta su muerte, el 23 de septiembre de 1968. Pío fue un fraile capuchino y sacerdote católico, famoso por sus dones milagrosos y por los estigmas que presentaba en las manos, pies y costado. Uno de esos dones fue su extraordinaria capacidad para acercarse y entender el alma humana, a tal punto que podía leer los corazones y las conciencias de quienes se le acercaban. Esa capacidad para penetrar y desnudar el alma humana, que brotaba de la caridad que movía su corazón, lo convirtió en un confesor único. San Juan Pablo II tuvo una especial admiración por él, y no son pocos los que señalan que el Padre Pío, en confesión, le predijo que llegaría a ser papa. Fue el mismo San Juan Pablo II quien dio fe de por qué grandes multitudes de fieles acudían al convento de San Giovanni Rotondo a buscar al Padre Pío. En cierto círculo se decía que era un confesor excesivamente riguroso, que trataba con dureza a los peregrinos. Sin embargo, estos siempre regresaban, pues gracias al santo, se hicieron más conscientes de su grave pecado, y por eso regresaban genuinamente arrepentidos. Su preocupación era la gloria de Dios y el bien de las almas, trató a todos con justicia, lealtad y gran respeto. Brilló en él la luz de la fortaleza, comprendió bien pronto que su camino era el de la cruz y lo aceptó inmediatamente con valor y por amor, experimentó durante muchos años los sufrimientos del alma, durante años soportó los dolores de sus llagas con admirable serenidad. Durante la canonización de San Pío de Pietrelcina, el 16 de junio del 2002, San Juan Pablo II dijo de él: oración y caridad, esta es una síntesis sumamente concreta de la enseñanza del Padre Pío, que hoy vuelve a proponerse a todos. El Padre Pío será recordado durante mucho tiempo por sus innumerables enseñanzas espirituales y que se plasmaron en decenas de frases emblemáticas a lo largo de su vida. Una de ellas: no te preocupes por las cosas que generan preocupación, desorden y ansiedad. Una sola cosa es necesaria: elevar tu espíritu y amar a Dios.